uma solução de uma aumenta, de ele quer poner uma mezuzá no negócio. Então ele não pode. Que ele queria ser del goi de ele vai poner a mezuzá. Porque está bem, del goi poner a mezuzá em lugar de Yudi. Não. Goi, se vai poner a mezuzá, ele está quitando lá e poner a outra vez. Mas eu perguntou, pelo porquê você quer de goi poner a mezuzá? Porque a coisa é assim. La entrada de la fábrica é muito alta. E a alhaja necessita ser a terceira parte. Quer dizer, se é 99 centímetros, 33 centímetros de arriba e arriba a poner a mezuzá. Mas é muito alto. Ele não pode subir, pode cair. Quer poner um goi. No, yo dijo a él, pues ¿qué hacemos? Puede, bishat adhak, una fuerza mayor. No, 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 dijo, quiere mejor. Mejor usted sube. Y ponga una escalera. Y una escalera, normal, bien, y ponerla arriba. No es más, se podría poner más abajo para que la gente la pueda ver, la pueda besar. Mejor, aunque sea así, la mayoría de los cocinos, hay una Yerushalmi. Muy claro de estar poniendo arriba. Aunque nadie lo vea. Entonces nadie lo vea, nadie lo puede tocar. Para besar, así, no hay nada que hacer. Ahí está el lugar exacto. ¿A un negocio tiene que ponerlo arriba? ¿Ah? ¿A un negocio se lo pone en el lugar? Sí, porque ahí hay oficinas. ¿No puede poner un travesaño abajo, más bajo? Para que tiene trailers, muy altos, necesita entrar. Sí. Si va a poner una cosa arriba, ¿qué va a entrar? No hay nada. Ahora, otra persona preguntó, ¿qué pasa con Pidyon HaBen? ¿Cómo hacemos la cuenta de Pidyon HaBen? Yo voy a explicar el asunto, porque hay poquito, las personas poquito confundidas, hay un motivo. La halajá es el día de estas 30 días. ¿Qué quiere decir 30 días? El día que nació el bebé, cuenta. De ahí cuenta. Empezar 1, 2, 3, llega a 30. La 31 es el día de Pidyon HaBen. Otra vez, el día que nació primero, 1, 2, 3, hasta 30. Cuando llega a 30, el día que siguiente, 31, ahí va el día de Pidyon HaBen. ¿Depende cuándo nació el bebé? No. Si nació en la noche, o nació 2 minutos antes de puesta del sol, es igual. ¿Qué quiere decir es igual? Considera un día. Otra vez, lo debo repetir. Si nació el bebé hacia la noche, aquí en 20 horas, ¿no? O nació 2 minutos antes de 18:16, es igual. Es considerado un día. Si nació en la mañana, también. Es igual. Cualquier hora, es igual. Considera un día. ¿Es cuando cambia el día? 2 minutos antes de que en la noche. Se recoja bien. Salida de la estrella. Ahí ya cambia el día. Ahí es otro día. Ahora, el asunto es así. Según Ashaj, trajo una opinión. Y él dice, necesita 30 días de la luna. ¿Qué quiere decir 30 días? 29 días de 12 horas y Tashzag dividido Tatrap. ¿Qué quiere decir? Hacer la cuenta. Tashzag, ¿cuánto es? Tash es 700. Tadi Gimel, 93. Dividido Tatrap, 1080. Es más o menos 44 minutos. Necesita 29 días, 12 horas y 44 minutos de pasar. Si nació 2 horas después del sol, usted va a hacer la pidión a ver la noche, no pasa. ¿Entendieron bien? Pero este es solamente jumorá. La halajá no necesita. Las días 31, como lo hicimos la cuenta antes, es suficiente, puede hacer pidión a ver. Perdone, ¿por qué si 2 minutos antes de las 18 y ya se extrae el sol, quedarse cuenta como un día? Así es la halajá. A ver, según esta opinión. No, esta opinión, pero según la halajá, sí, con 2 minutos antes, sí. Claro, pero día 18:16 en punto en adelante, ya cuenta el otro día.
No, exacto, porque hay 13 minutos, minutos de duda, sí. Este no considera, ahí está el asunto. Al otro día ya lo consideramos. Sí, ahorita la última es una cosa importante. Hay bebés de la gente que la depresión al mujer. Dios, por qué no has dicho. Yo voy a explicar cómo es este asunto. No tenemos en alja peso. No tenemos este alja. No. ¿Cuánto pesa el bebé? Si pesa 3 kilos, 2 kilos 800, 2 kilos 400, no hay diferencia. Si es fuerte, rítmica. Si no es fuerte, aunque sea tiene 3 kilos y medio, no hay rítmica. Entonces no depende de peso. Del peso, depende de la fuerza del bebé. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no está en el octavo día, al empezar cosas, él mismo no puede saber exacto si es fuerte. Entonces empezar. Ya empiezan a cosas así, hay veces días más, días menos, días así. Es verdad, no puedes saber. Exacto, no puedes saber. Hacemos más o menos ese día. Entonces, hay veces, el profesor quiere mucho, de lunes. ¿Qué hacemos con él? En este caso, necesita pedir pregunta jajá, de decir que hay, sí, que es la cosa para decidir. Entonces, no pensar de jugar, no es jugar, es serio. El asunto es de no es cosa de poder decir una palabra sí o no. Salud. Depende de fuerza. Fuerza es cosa relativa. Y por ese motivo hay veces dos opiniones en este caso. ¿Pero el jajam tiene que ver al bebé también? Sí, el bebé si está fuerte o no fuerte. O sea, si es muy fuerte, no hay nada que hacer. El juez, si tiene duda, van con el jajam.